Thank <laughs> you. Buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos primero que dar eh, gracias a nuestro auspiciador Dale. Dale, la nueva app con la que puedes hacer giros nacionales, pagar tus servicios, recargas y acceder a promociones. Dale sirve para hacer lo que haces en un banco sin un banco. Ahora descarga Dale, regístrate y acércate a cualquier agente de la red Casnet para empezar, porque con Dale ahora todos pueden. Y vamos, eh, vamos con lo nuestro. Qué ha estado pasando en el Congreso el día de ayer? Pues varias cosas, algunas un tanto disparatadas y otras sí basadas en acusaciones que estaban pendientes desde hace mucho tiempo. Empecemos en realidad por lo más serio, después vamos a los disparates. Ayer han aprobado cuatro de seis acusaciones presentadas contra el ex fiscal de la Nación y todavía fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri. De las seis descartaron de plano, la archivaron, el plagio de su tesis, acuérdense que el plagio es delito, y la adulteración de notas del Consejo Nacional de la Magistratura, que todos sabemos sí ocurrió, y que sí, tratándose de un funcionario de esa investidura, tendría que ser perfectamente investigado, y también investigados los miembros del CNM que ayudaron a Pedro Gonzalo Chavarri a llegar a ser fiscal supremo y luego ser ratificado y luego ser fiscal de la nación. Esa denuncia presentada por Gino Costa, archivada. Hay que decir que entre las cosas disparatadas de ayer, como podríamos añadir ahora, se ha abierto un proceso en la Comisión de Ética contra Gino Costa. ¿Por qué? Porque según estos genios, él organizó eh, la caída de Luis Alba Castro en la puerta de la Embajada de Uruguay, cosa que es absolutamente falsa. Pero bueno. Gino Costa presentó otra acusación constitucional por encubrimiento personal real y es así la aprobaron. Ahora, hay que recordar que el encubrimiento personal real tiene seis años de pena máxima y supongo yo que esperarán que le den una prisión suspendida por eso. Porque luego, porque si no, no se entiende por qué le archivan la adulteración de notas, etc. En fin. Luego, organización criminal, una... Denuncia presentada por la congresista Montenegro, sí fue aprobada. Pero solo incluye a Pedro Chavarri y a Tomás Alves, a los dos fiscales supremos. Y el resto de la organización criminal no hay. Es una banda de a dos. Con lo cual no hay banda, pues, ¿no? O sea, todo tiene su truco en esta aprobación. Eh, tráfico de influencias, que es un delito que no tiene una pena tan grave, está pendiente de votación. Es una denuncia presentada. Por el procurador Amado Enco. Era contra jueces y fiscales, todos vinculados a los Juegos Blancos del Puerto. Por supuesto, excluyeron a Duberly Rodríguez, a quien ya lo habían excluido en el pasado, pues lo volvieron a excluir. También por organización criminal, otra denuncia de Amado Enco, que sí se ha aprobado, pero solo para Chavarri, no para el resto de la organización. ¿No es cierto? Los exmiembros del CNM excluidos con lo cual se repite el mismo patrón que ha tenido el Fujimorismo y el lapra antes, es decir, no acusar a la banda completa. ¿No? Por ejemplo, en el caso de Inostrosa, él es el único miembro de la organización criminal, con lo cual no hay organización criminal, pues. Porque qué organización criminal es de a uno? No hay. El requisito es la pluralidad de integrantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque están aprobando las denuncias para que finalmente no consigan su fin, es decir, el Congreso, es decir, nosotros lo acusamos, es el Poder Judicial el que no ha logrado una condena. Claro, ¿cómo vas a lograr una condena si en el inicio del proceso dices que sí, él va por organización criminal, pero no dices quiénes son sus asociados? No tiene ningún sentido. Pero en fin, enterpecer la lucha anticorrupción se ha sido aprobado para Pedro Chavarri, denuncia presentada por Nuevo Perú. Y ahí están las seis. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo creo que desde este momento en que ya se han visto obligados a ver estas denuncias, después de casi 140 días, cuando se han visto ya contra la pared y las han tenido que ver, han aprobado cuatro de seis, pero no en la forma en la que han sido planteadas ni para todos los miembros de la, de la organización criminal. Lo cual nos va a dejar todavía un espacio de aquí a que esto se vea en la comisión permanente, en el cual estas personas pueden suspirar aliviadas porque no se les imputan los delitos más graves y cuando se les imputan los delitos más graves es para una o dos personas como organización criminal que es el de los más graves entonces saben que después se van a caer en el camino la comisión permanente puede cambiar esto por supuesto que lo puede cambiar ¿Cuándo se van a ver estos casos en la Comisión Permanente? El señor Segura, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el responsable de no darle prioridad a estas denuncias, dice que en 60 días podría estarse aprobando los informes para que se discutan en la Comisión Permanente. Luego, ahí se escucha, ¿no es cierto?, al señor Chávez, de su defensa. Si se aprueba o se modifica también, pasa al Pleno. Y luego que pasa al Pleno y se vote, finalmente está expedito el derecho de la Fiscalía Suprema para procesar a estas personas ante la Corte Suprema. ¿Cuánto va a demorar más o menos llegar a esa etapa? Unos seis meses. ¿Por qué? Porque el Congreso se va a su casa el 30 de enero y no regresan hasta el 15 de marzo. Y hay que hacer todos estos trámites previos. ¿En cuánto tiempo se podrá lograr una condena en la Corte Suprema? Dos años, más o menos. Por eso es que estas denuncias eran prioritarias, por eso es que el señor Segura ha faltado a sus deberes funcionales y espero que sea procesado cuando termine su mandato. Porque sin un Consejo Nacional de la Magistratura que tiene la obligación de destituir o suspender fiscales y jueces, ¿no es cierto?, era prioritario que se pronuncie el Congreso porque era la única vía. La única vía que quedaba para procesar a estos funcionarios por delitos. Y esa vía la cerraron también. Cierras la vía por donde pueden ser eh, destituidos, la vía del CNM, pues no hay CNM, y cierras la vía de, el, la, la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Qué nos están diciendo? Que no los quieren juzgar. Y ayer, en varios momentos, quedó claro las votaciones coordinadas del APRA y del Fujimorismo en el mismo sentido o se abstenían o votaban en contra no es sorpresa pero hay que dejarlo bien señalado porque tenemos que tener memoria de estos hechos para el futuro y bueno qué más acusaciones disparatadas hemos tenido bueno Gino Costa como ya les conté a Mercedes Araoz la congresista Jenny Vilcatoma la quiere llevar a ética porque la hija de la congresista Araoz que no tiene culpa de nada que se tuvo que ir del Perú para poder sacar Adelante una carrera profesional que en el Perú no podía tener, porque evidentemente le iban a acusar de ser apadrinada por su madre o lo que fuera. Se va afuera, se va a Estados Unidos a trabajar en Sony y Jenny Vilcatoma la acusa por un contrato de Sony Colombia con Perú, que según ella, su madre no ha querido investigar por conflicto y no ha, no ha señalado que tenía un conflicto de interés. No es ni la misma empresa. Sony tiene 18.000 trabajadores en el mundo. Ella era un asistente de otro asunto en Estados Unidos. Colombia hace un contrato con Pro Perú, Sony Colombia, para manejar, ¿no es cierto?, eh, la imagen del Perú a través del cantante Carlos Vives. ¿Qué tendrá que ver la hija de Mercedes Arauz? Nada. Pero ese es el nivel de envidia, de venganza que se está manejando en el Congreso. Y por supuesto, Alberto Belaunde no retira nada. Está bien. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque él no ha mentido. Ni ha insultado ni ha mentido, no ha dicho el congresista fulano, la congresista fengana, no. Ha dicho lo que todos sabemos, que en el fujimorismo hay un pacto de impunidad con Chávarri. Pero si a, la, a, la, a las pruebas se pueden remitir, ojalá que lo lleven largo a la Comisión de Ética para que esto se televise y todo el Perú sepa cuáles son las pruebas de su dicho, que es un dicho absolutamente cierto. Bueno, todos los enemigos del de fujimorismo y el APRA a la Comisión de Ética. Con lo cual, ¿en qué estamos? Estamos en que una comisión dedicada a preservar la integridad del congresista hoy es un digamos un espacio de venganza política. Y para concluir los más grandes disparates. Muy bien, la congresista Tammy Arimborgo, permítame que me ría porque el disparate es total. Ha plagiado prácticamente, copiado porque sí cita la fuente, es una pésima fuente. Eh, una fundamentación para su proyecto que prohíbe la ideología de género en cualquier parte del Estado peruano. No existe la ideología de género, por cierto, se llama enfoque de género, pero ella lo llama así. Este dice en la fundamentación del proyecto, que es copiada, que la ideología de género da cáncer y sida. No estoy bromeando, ¿eh? eso dice el proyecto. Y es copiado porque es parte de las tonterías que repite un grupo en los Estados Unidos, y eso prueba la relación directa entre estos grupos evangélicos y los de allá, eh, que conforman un grupo pequeño de médicos pediatras, no es la entidad oficial que agrupa a todos los médicos pediatras de los Estados Unidos, cito al doctor Oliver Huerta, no son más de 500 personas, en una organización calificada por el Estado americano como una organización de odio porque ahí se las tienen bien vigiladitas porque después escalan no es cierto a la violencia física y demás esta organización de odio que conforman médicos pediatras también es una organización que parte de principios que no tienen ninguna validez científica como por ejemplo que la homosexualidad es una enfermedad que tiene cura no es cierto y que hay terapias y que hay que seguirlas que los padres que tienen un hijo homosexual son culpables de no haberlo educado bien y cosas como que la ideología de género da cáncer, cáncer y Como si no fueran virus o el ambiente u otras cosas. Y que los homosexuales tienden a suicidarse. Claro, efectivamente, hay personas jóvenes que se reconocen homosexuales y a ser bulleados por toda la sociedad se deprimen. Eso sí es lo que suele pasar. En un ambiente de respeto y de cariño no tienen ninguna tendencia a suicidarse. Poca ciencia, una excesiva religiosidad mal entendida, tiene derecho a tener sus creencias la congresista y los 10 fujimoristas que pierdan, han presentado este mamarracho, tienen derecho a creer lo que quieran, lo que no tienen derecho es a imponernos sus creencias religiosas haciéndolas pasar por ciencia para ningunear a un sector muy importante de la sociedad peruana que también vota, que anoten bien quiénes son, estas sectas evangélicas no es toda la iglesia evangélica, son sectas dentro del mundo evangélico hacen mucho daño, mucho daño a personas inocentes. Y eso hay que protestar y alzar la voz. Así que en el Congreso, acusaciones, algunas banales, y mucho disparate. Dicen que se van el 30. ¿Qué dejarán para el 30? Vaya uno a saber. Si por lo menos se concentraran en los proyectos de reforma de la justicia y en sacar la Junta Nacional de Justicia, estaríamos mejor. Nos tenemos que despedir, no sin antes, Agradecer a nuestro auspiciador Dale. Dale la nueva app con la que puedes hacer giros nacionales, pagar tus servicios, recargas y acceder a promociones. Dale sirve para hacer lo que haces en un banco sin un banco. Ahora descarga Dale. Regístrate y acércate a cualquier agente de la red Casnet para empezar, porque con Dale ahora todos pueden. Hasta mañana.